Benito Noriega Ruiz nació el 30 de noviembre de 1944 en la capital de Chihuahua, estado donde vivió su infancia y juventud. Posteriormente, se mudó a Toluca para ingresar a la Universidad Autónoma del Estado de México, donde realizó los estudios de administración entre 1966 y 1975. En ese mismo periodo, también realizó estudios de arquitectura en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Desde pequeño, prevaleció su iniciación artística gracias a que su abuelo, su padre y su tío fueron pintores. Con el paso de los años, llegó a ser alumno de los maestros Alfredo Guatín Rojo, Ignacio Barrios y Demetrio Yorga. Siendo así que en 1969 inició formalmente su carrera como acuarelista. Fue becado por el gobierno del Estado de México para estudiar la carrera de diseño gráfico y acuarela en la Escuela Massana de Barcelona en 1981 y, además, complementó su formación en Europa y Norteamérica. Asimismo, ha sido distinguido con premios como el primer lugar de certamen Los Retratos de Sor Juana y el primer lugar del premio Alfredo Guatín Rojo para aficionados de la acuarela por parte del Museo Nacional de la Acuarela, ambos en el año de 1989. Así como la presea Estado de México de Artes y Letras Sor Juana Inés de la Cruz en 2008. Desde el año de 1993 es director del Museo de la Acuarela del Estado de México. Es por ello que el Museo Nacional de la Acuarela Alfredo Guatín Rojo rinde homenaje a la prolífica trayectoria del maestro Benito Noriega Ruiz con la presente exposición Benito Noriega Utopías Subyacentes. Creo que es una inquietud constante de transmitir algo, de transmitirlo a través del arte, a través de la acuarela en este caso, y es una necesidad de comunicar lo que sentimos y lo que de alguna forma la experiencia cotidiana. Eso se refleja en las obras. Y eso es lo que apasiona. Cómo interpretar una figura, un retrato,
un paisaje o un bodegón. Todo eso apasiona, le apasiona a uno. Y cómo hacer que esa acuarela diga y exprese algo, y que transmita sentimientos, transmita sensaciones que de alguna manera pues llegan y lleguen al espectador. Esto es realmente lo que me motiva y lo que me impulsa a trabajar. Esto lo tiene también mucha culpa mis maestros, mi papá, porque todos ellos trabajaron la técnica y me fueron contagiando de esta técnica. Y va uno descubriendo las posibilidades que tiene. Es una técnica que encierra misterio, encierra magia, encierra espontaneidad, muchas posibilidades. El capricho del agua que corre con el color a través de la humedad del papel, en fin, todo eso emociona y de alguna manera seduce esa técnica, y que pues uno va descubriendo cada vez más conforme lo va uno estudiando, descubre más posibilidades. Entonces nunca acaba uno, nunca termina, y siempre está uno deseando hacer otras nuevas propuestas, otras nuevas opciones, y eso es lo que nos mueve hacia esa técnica. Es una técnica muy espontánea, muy diría yo, inusitada, muy accidentada, pero eso hay que saberlo aprovechar el accidente del agua con el color y poderla aprovechar y aplicarla en ciertos momentos. Todo eso encierra ese gusto por la técnica, y muchos le llaman la poesía de la pintura. Eso yo creo que tiene ese título muy bien designado, muy bien asignado, porque es poética en la acuarela. Según la humedad, según la intensidad que se le da al color, la aplicación, el brochazo, digamos, todo eso tiene su intención de darle poesía a la pintura. Gracias. La tercera y última. Sí, seguir trabajando, yo creo que hasta el último día, esa es la intención. Aquí se dijo fácil 30 años o 60 años. 30 años que estamos en este museo, que realmente parece muy rápido, y que fueron una cantidad de experiencias increíbles y hermosas, una serie de exposiciones, más de 100, más de 200 exposiciones de diferentes artistas, de colectivos. Todo eso nos mantiene vivos, nos mantiene entusiasmados. Pasaron rápido esos 30 años, conociendo talentos y alumnos y actividades culturales que hacemos aquí en el museo, conciertos, presentación de libros de poesía o de novelas, teatro también, títeres, en fin, una serie de actividades para atraer al público, además de la acuarela, que tengan otras opciones para disfrutar la cultura.
Entonces, esto se, no se siente, se, pasaron los 30 y pues no, no sentimos que pasaron, y porque estaban muy divertidos, muy entretenidos. Los retratos en esta ocasión, esta mujer es es esposa de un amigo. Ella ha tenido varios problemas de salud graves, sin embargo es fuerte, es valiente y ha seguido adelante, ha salido adelante. Aquí tenemos otro de unos sobrinos que se casaron y se fueron a Acapulco y están en pleno abrazo en el mar. Aquí tenemos a una modelo que es en los talleres del maestro Demetrio Jordán y nos hizo esa pose y yo traté de captar. Esto que es el hijo de un amigo y que me dio una foto y a través de la foto pude hacer este retrato. Esta es la hija de otro amigo que ella a su corta edad fue muy paciente y estuvo posando ahí para que pudiera sacarme yo el retrato y su expresión. Esta es aquí de Coyoacán, en un parque donde estaba el músico y me gustó la escena. Estaban los niños muy interesados en el músico, en la música, y fue a través de una foto que les tomé para hacer el trabajo. Este es un modelo también en el estudio del maestro Demetrio Jordán, y que pero es a través del grafito, a través del, más bien del carboncillo, que se pudo hacer desarrollar este modelo. Aquí es ya una mujer a través, pero de la acuarela, posando para captarle toda la posición y las luces que surgen en la piel del cuerpo. Ya aquí tenemos paisajes, este paisaje de Durango. Bien, el de acá también es de Durango, el volcán Chinateca, el Estado de México, de Toluca. Aquí tenemos la vista del templo, la catedral y el Carmen, la iglesia del Carmen, con el fondo el volcán, el Nevado de Toluca. Otra escena en un pueblo con su iglesia. Otra vez aquí la cuestión del paisaje con el volcán, que es un tema que siempre recurrimos como artistas, como acuarelistas, para captar el paisaje con la nieve del Nevado. Igual aquí también tenemos estos paisajes
bienvenidos al Museo Nacional de la Acuarela Alfredo Guatirrojo. Estamos aquí para presentar la obra Utopías Subyacentes del maestro Benito Nogueira. Pues no hay ni que presentar al maestro Benito Nogueira, tiene una trayectoria bastante amplia. Ha sido gestor cultural y director del Museo de la Acuarela de Toluca desde hace 30 años. Entonces yo creo que la obra habla por sí misma. Y para el Museo Nacional de la Acuarela es un gusto poder tenerlo aquí y poder de alguna forma agradecer a otra persona que tiene tanto tiempo difundiendo la técnica de la acuarela en México y en el mundo. Que creo que eso es algo que tenemos en común y que tendremos en común siempre los dos museos, el de la acuarela del Estado de México y el Museo de la Acuarela. El Museo de la Acuarela abre de lunes a domingo de 10 a 6 de la tarde, así que lo pueden visitar cualquier día de la semana y la exposición estará abierta aquí más o menos un mes, son 4 domingos. Hola, buenas tardes, mi nombre es Fernanda Tello, soy diseñadora industrial y pues con mi equipo de trabajo en el Museo Nacional de la Acuarela, Alfredo Guatirrojo, nos encargamos de crear esta museografía. Bueno, partimos desde los algunos autorretratos y retratos de personas, las cuales fueron muy importantes en la vida del maestro Benito Nogueira. Posteriormente, iniciamos con Sor Juana Inés de la Cruz, la cual pues también fue un premio muy importante dentro de la etapa como pintor del maestro Benito. Y pues bueno, fuimos contando, recreando una historia, que es con la mochilera. Esta mochilera, que es una de las pinturas del maestro, pues fue recorriendo todos estos paisajes los cuales pues son muy importantes, tienen una técnica preciosa. Y después empezamos con el retrato, pero para mí fue muy importante partir con la bicicleta, que es la pintura que tenemos principalmente. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos muy bien que en el Museo Nacional de la Acuarela de Toluca, pues el maestro tiene una bicicleta y pues para él es muy importante este vehículo. Y también para contar la historia de que con esta bicicleta fue recorriendo todos estos paisajes, todos estos retratos, bodegones, pues toda su vida como pintor. La parte de atrás tenemos el retrato del maestro Alfredo Guatirrojo, pues también fue uno de los grandes maestros del maestro Benito. Y pues bueno, esperamos que les haya gustado mucho el acomodo de estas pinturas, que nosotros lo hicimos con mucho gusto, con mucho cariño. Y pues bienvenidos al Museo Nacional de la Acuarela, Alfredo Guatirrojo. Gracias. Principalmente el paisaje es lo que más, más apasiona, vivo, estar viendo delante de uno la majestuosidad de los horizontes de los pueblos, o de los cerros, de los volcanes, en fin, todo eso es lo que más me atrae, me gusta, encuentro mucha riqueza en esos temas. Y luego sigue la figura y el retrato. La figura y el retrato también es apasionante y va uno descubriendo muchísimo secretos hasta de la misma persona a través del retrato o a través de la figura. Entonces, todo eso hace que tenga uno un interés especial por la figura y el retrato. Y finalmente, lo que es la naturaleza muerta, los bodegones, que también tienen lo suyo, pero que no es tanto mi interés, y los abstractos. El tema de la abstracción hace que también uno desarrolle mucho más la creatividad, la imaginación, en eso de la cuestión de la abstracción.
y bueno, eso sería, digamos, el proceso de cada uno de ellos. Sí, aquí, como le hablaba, un poco de la abstracción. Aquí entra mucho la imaginación, la creatividad. Son temas que son, digamos, escenas de las fiestas de los pueblos. Y aquí se capta y se trata de interpretarlas, con los colores, con las luces, con las figuras, y que va mostrando, pero ya como que hay más libertad para explayarse, para hacer más, más color, más manchas, qué sé yo. Y entonces aquí una bailarina empecé a generar otras ideas dentro del mismo tema, ¿no? Este se llama En un lugar de la mancha, ¿no? Pues, ahí se ven los molinos y ahí se ve Don Quijote y Sancho, ¿no? Entre toda esa vorágine de colores y de manchas y de rayones, ¿no? Aquí también tenemos que se llamó Carnaval, con algunas máscaras y líneas y manchas, ¿no? Igual con las figuras un poco veladas, un poco ocultas, pero que ahí están. Este se llamó Tres Tristes. Entonces, todo eso se presta para desarrollar mucho más la técnica de la acuarela a través de esa libertad que se tiene con el abstracto, con la abstracción, con ese concepto. Tenemos al maestro Alfredo Guatirrojo. Es un retrato que, basándome en una fotografía que le hicieron, y hice yo este trabajo con carboncillo. Me gustó la pose, me gustó toda la escena, y la quise plasmar a través del carboncillo, ¿no? Él representa, digamos, la fundación del museo, de este Museo Nacional de la Acuarela, igualmente la Sociedad Mexicana de Acuarelistas, que ahora está actualmente representado por la presidenta Otilia Carrillo, que es la que está representando a la Sociedad Mexicana de Acuarelistas. Pero el maestro fue el iniciador de todo esto. Eso ya estamos contando casi 60 años de la fundación, tanto del museo como de la sociedad. Y Otilia Carrillo le sigue con ese impulso del maestro Guatirrojo. El maestro Guatirrojo tiene, pues, ese... ¿Qué diría yo? Esa visión por la cuestión del arte, y sobre todo del arte de la acuarela, ¿no? que la desarrolló al máximo como artista y como promotor, gestor de la acuarela y del arte aquí en México. Fue la semilla, ¿no? Y empezó desarrollarse a través del tiempo con su arte.
las sociedades de acuarelistas, ¿no? Está la de Guanajuato, está la de Chihuahua, está la de Nuevo León, la de Morelos, todos ya ha crecido muchísimo gracias al impulso y visión del maestro Alfredo Guatero. Y que ahora sigue con la maestra Otilia Carrillo. Soy Silvia Neiger, aquí acompañando a mi colega y muy buen artista Benita Nogueira de Toluca en su exposición en el Museo de la Acuarela de Cuatirrojo aquí en Coyoacán. No me hagan hablar. La obra está muy compleja. De muchos años, o sea, creo que vi del 92 hasta este año, entonces muy compleja la obra, muy buena obra, y muchísimo variedad, desde el abstracto hasta lo más realista, la mayoría sí en un estilo más libre, más suelto, como acostumbré el maestro Nogueira, y sí me gustó muchísimo.